Una mica la idea que tenim nosaltres és de donar diferents veus i un prisma diferent des de diferents punts de vista, no? Des del punt de vista jurídic, des del punt de vista dels familiars, des del punt de vista dels presos i les preses, i obrir aquest debat de visibilització del que està passant dins dels murs, no? Aprofitant que ara la mirada de la societat una mica va acabar els presos, per la situació dels presos polítics, no? I aprofitant que ara la societat pareix que mira una mica més cap a les presons, doncs anem a parlar-ne de què passa dins les presons i com s'organitza la gent des de dins per reclamar els seus drets, no? Des de dins i des de fora. Per fer això, contem amb els ponents que veieu aquí, que els vaig a presentar. Aleshores, la primera part de l'acte serà una mica d'introducció, sobre cadascú ens explicarà des d'un punt. Després traurem uns punts de debat que nosaltres com a col·lectiu considerem importants i després obrirem preguntes al públic perquè vosaltres també pregunteu el que considereu. Val? Aleshores, jo vaig a presentar els ponents. Bueno, jo em dic Vicent, vaig a moderar l'acte i la resta pues, són els que realment són els protagonistes que van a parlar, no? Aleshores, aquí tenim amb nosaltres... Em sentiu bé? Sí, no? És que a veure... tenim a Fernando Alcatraz, que és exmembre de la COPEL i actual membre del col·lectiu Tocata. El col·lectiu Tocata vol ser un instrument de comunicació entre els presos en lluita i el carrer, prioritàriament, però també amb la resta de població reclusa. Tenen un portal web i un programa de ràdio on comparteixen informació sobre la situació i actualitat dins dels centres penitenciaris a través de les cartes dels presos, la veu dels familiars, expertes en dret penal, i denuncien per les seues vies qualsevol vulneració de drets que pateixen les persones preses a l'hora que fan d'enllaç amb l'exterior. ¿Vale? Tenim a la Gràcia Amo, que és la mare d'Eduard Larata, que va morir al centre penitenciari de Brians 2 i actualment és membre de l'Associació Familiares Frente a la Crueldad Carcelària i el grup de suport a presos Clivella. Familiares Frente a la Crueldad Carcelària és un col·lectiu format per familiars de persones preses i gent que manté relacions d'amistat i solidaritat amb algunes d'elles. Els membres d'aquest col·lectiu es donen suport mútuament per organitzar-se i coordinar-se i han creat una xarxa de cures i solidaritat per fer front a la crueltat i les condicions d'existència cruels i inhumanes que s'imposen dins de les presons. També tenim amb nosaltres a Laura Delgado, que és investigadora del Departament del Dret Penal i Criminologia de la UNED. Ella visita assíduament, setmanalment, a persones preses per fer-los assessorament i acompanyament legal i per això coneix de primera mà les traves administratives de la institució i les dificultats per denunciar vulneracions de drets que tenen les persones amb poc recursos. Tenim també a la Rebeca Pena, que ha vingut des de Saragossa. Ella és membre de CAMPA, que és el col·lectiu d'apoyo a mujeres preses en Aragón. CAMPA és un col·lectiu abolicionista i transfeminista que naix de la necessitat d'intervenir sobre la realitat política i social des de la crítica al sistema penitenciari, visibilitzant i assenyalant el que entenem com una doble estigmatització de les dones preses. Defensen que la presó existeix en múltiples segmentacions, com la de classe i la de raça, però també la de gènere. Aleshores, denuncien i assenyalen les condicions de vida a les presons i acompanyen les preses, expreses i persones properes en el procés, tant dins com fora de les presons. També han vingut des de Lleida Laura Busquet i Jordi Torres, que formen part del grup de suport a preses de Lleida, que és un col·lectiu que es dedica a donar suport a les persones preses que, d'una manera o l'altra, comencen una lluita, entenent aquesta paraula d'una manera molt més àmplia. Difon els casos de vulneració de drets tant a Lleida com a altres llocs, altres centres penitenciaris de l'Estat, a través de les xarxes, perquè les persones preses puguen aconseguir els seus objectius. D'altra banda, també ajuden a visibilitzar un lloc opac i hermètic d'on costa molt que surtin informacions sobre tortura, maltractaments i altres vulneracions. També fan una tasca de conscienciació per desmuntar la presó com quelcom necessari i imprescindible. I per últim tenim a Iñaki Rivera, que és professor de dret penal a la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans. Iñaki participa en la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, que és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i la defensa de drets humans, agrupades amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol. Recentment han publicat el seu informe 2017 sobre els casos de tortura sota custòdia policial. També participa el SIRECOVI, que és el Sistema de Registre i Comunicació per la Protecció de Víctimes de Violència Institucional, que és un sistema que es posa en funcionament quan es rep una comunicació d'una persona que presumptament ha sofert maltractaments o tortures en espais de privació de llibertat, com per exemple presons, comissaries, centres de menors o centres d'internament d'estrangers, o en la via pública per part d'alguna agent de l'autoritat.
Vale, aleshores aquests són els agents de la comunitat carcerària, anticarcerària, que nosaltres considerem que són importants donar veu. També podríem haver inventat algú d'institucions penitenciàries, però nosaltres ja creiem que tenen els seus espais per parlar, i per nosaltres com a directe i com a mitjà, i considerem que ha de tindre veu, són els agents que tenim avui aquí. Vale? Aleshores, el debat començarà amb un bloc d'introducció en el que cada ponent explicarà una mica des d'un punt de vista, i després passarem al debat. Bueno, parlàvem d'aquesta proposta de lluita activa que sorgeix fa 2 anys i Fernando ens va parlar una mica de com comença aquesta proposta de lluita des de la presó d'Estremera, com se'n llega la proposta i en què consisteix. Bueno, hola. Vais a ver que lo que voy a contar tiene mucho que ver con esto de los títeres y con el, porque es la necesidad de decir pío pío, ¿no? Y de volar también, ¿no? A ver si termina con que los pájaros vuelen, ¿no? Pues, bueno, me voy a remontar un poco más. Me voy a remontar al mes de enero de 2015, cuando Xavi Corporales, que está en ese momento en una prisión madrileña, que ahora no recuerdo cuál es, se pone en huelga de hambre por el fin de los FIES, por la excarcelación de los presos con enfermedades incurables y contra el abandono sanitario, y para recordar la muerte de su compañera, que se atragantó con un hueso de pollo, y por no recibir asistencia sanitaria, pues murió a causa de ello, ¿no? Cuando, después de cumplir 20 años de condena, estaba a punto de salir, y como que se quiso despedir haciendo esta huelga de hambre que duró 20 tantos días, justo antes de salir a la calle, ¿no? Pero fue apoyada por la coordinadora esta de Cárcel Igual Tortura, que existía, entre comillas, entonces, y tal. Luego salió, todo esto son fotocopias, bueno, del tocata.info, ¿no? Entonces esto lo seguíamos a través de la página web esta y de los programas de radio de Tocata y Fuga. Bueno, entonces, en mayo ya había salido y participaba en un programa de Tocata y Fuga, pues hablando de todo esto, de lo mismo que quería hablar con la huelga de hambre y denunciando pues la situación en las cárceles. Luego aquí hay otra noticia de una charla de Xavi en junio en el ECO de Carabanchel, por ejemplo. Aquí sale otra vez en el programa de radio. Aquí, en julio, en el Tocata, dice: hablamos con un compañero preso que acaba de salir de permiso sobre la situación de las cárceles. Este es Toni Chavero, ¿no? Toni Chavero salió de permiso ese mes de julio, después de cumplir de una tacada 18 años, ¿no? Bueno, de cumplir no, porque todavía no los había cumplido. Pero salió de permiso y decidió no volver, ¿no? Por aquel entonces, pues había, por ejemplo, estaba la huelga de hambre de Javi Guerrero, ¿no? Más o menos por entonces también fue la última huelga de hambre o la penúltima de Antúnez, y había la coordinadora esta, Cárcel Igual Tortura, daba sus últimos coletazos, por ejemplo, también apoyando a Javi Guerrero. Pero aunque todos estos episodios pues no sé, tuvieron su sentido y habría mucho que comentar sobre ello, digamos que la cosa está un poco muertecilla en realidad en el ámbito anticarcelario, ¿no? Bueno, en el que abarcamos nosotros, ¿no? Los de Tocata. Bien, salieron, pero bueno, nosotros teníamos entonces como mucha colaboración con un grupo pro presos de Madrid que había surgido en el sindicato de oficios varios. No se habían constituido un comité pro presos ni nada, sino que habían decidido hacer un grupo pro presos y estaban apoyando pues a los presos en huelga de hambre y tal, como decían ellos, modo piquete, ¿no? Aunque fueran 3, pues cogían una pancarta, iban a donde fuera, a la puerta de un talego o a la puerta de la Dirección General, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, o bueno, solían hacer muchas concentraciones en Tirso,
que unas veces se quedaban solos los tres o cuatro que eran y algunas otras veces pues se juntaban con gente. También eran los tiempos más o menos, ¿no?, de la operación Pandora, de la operación Piñata, etcétera, ¿no? Y ahí en Tirso pues había muchas movidas, sobre todo pues que se juntaban cuatro gatos y intervenían los antidisturbios, los corrían a gorrazos y así, ¿no? Bueno, pues cuando salieron Tony y Xavi, bueno, todas estas cosas que hicieron, también intervinieron en programas de radio de Radio Vallecas, un programa que se llamaba RQR y tal. Vamos, que hicieron un poco de ruido, ¿no? Charlas, programas de radio, luego hicieron una especie de... El Tony hizo una especie de... una grabación que la pusieron en el YouTube, donde denunciaba lo que estaba pasando en Navalcarnero, que era la prisión de la que había salido. Y bueno, y estuvieron, pues eso, actuando... Bueno, trabajando con el grupo este Propresos, como muy, muy amigos, muy colegas y tal. Pero duraron unos 3 meses en la calle. Y luego volvieron a caer, arruinados, ¿no? Porque pues hicieron muchas cosas, hicieron muchas de las suyas, dijeron mucho pío pío y a cara descubierta, cuando les cogieron, pues nada, con el carrito del helado, ¿no? Y bueno, pues volvieron a las prisiones de las que habían salido y como habían dicho esto y aquello y lo otro y más allá, se habían metido con el jefe de servicio tal y con el Boquerascual y no sé qué, pues lo recibieron pues con todos los honores. Entonces rápidamente les metieron en aislamiento y les estuvieron dando palos hasta en el NIS, ¿no? Y bueno, esta gente pues lo que hizo fue, digamos que, crecerse ante la adversidad y entonces estuvieron en varios talegos de Madrid y finalmente fueron a parar al aislamiento de Estremera y allí se juntaron con gente que estaba en aislamiento, por ejemplo Mohamed Agraf, que es un supuesto yihadista que está por conspirar para atentar contra la Audiencia Nacional, lo cual con Islam o sin Islam es todo un mérito. Y otra gente, ¿no? Y allí, pues nada, tramaron la constitución de una asociación de presos en lucha activa, que ellos mismos dicen, pues que está inspirada, pues en el APRE, porque por aquella época, pues leyeron Huye hombre huye y leyeron Un resquicio para levantarse y también en la COPEL y tal. Constituyeron esta asociación, bueno, constituyeron, hicieron esta propuesta, empezaron a apoyarla con huelgas de hambre, sobre todo Xavi y Tony. Los otros pues eran miembros, ellos mandaban como un montón de cartas, ¿no? Un montón de cartas que joder, no había quien las entendiera. Y redactaron unos estatutos de Asprela, redactaron una tabla reivindicativa, que fueron pues un montón de intentos de tablas reivindicativas, hicieron un calendario de ayunos y huelgas de hambre para defender estas reivindicaciones y luego se nombraron a Tony coordinador, a Xavi encargado de no sé qué, a Mohamed encargado de no sé cuántos, a otro encargado de no sé menos y demás. Y bueno, pues los del grupo Propresos y nosotros, que al principio nos dolía la cabeza con todo este revoltijo de mensajes, ¿no? Bueno, pero íbamos entendiendo el tema y bueno, también se lo fuimos haciendo llegar a otros presos, lo difundimos lo que pudimos en el Tocata, en el boletín Tocata, que es el boletín que hacíamos, porque hace ya más de un año que no lo hacemos, aunque eso es otro tema. Pues lo empezamos a hablar de esto dentro, también intentamos hablar fuera. Me acuerdo que fuimos a la marcha fuera, a una reunión que se convocó allí de coordinación, hicimos una propuesta, no prosperó mucho, pero bueno, por lo menos allí dejamos un poco la semilla, ¿no? Luego esta gente, coincidieron también con José Adrián Poblete, que había empezado pues eso, una dinámica de huelgas de hambre, de prenderle fuego al chabolo. Este es un chaval que había estado como mucho tiempo, llevaba mucho tiempo preso ya, había estado mucho tiempo medicado a raíz de que se murió su mujer y su hija en un accidente de coche, y cuando el tío se despertó de la medicación, pues estaba desesperado y el tío pues hacía todo tipo de... Bueno, le prendió fuego al chabolo varias veces, estuvo a punto de morir unas cuantas, tenía una dinámica pues de largas huelgas de hambre y autolesiones.
se juntaron en Extremera con Xavi, con Tony, bueno, y ellos continuaron a lo largo de todo 2015, pues haciendo huelgas de hambre y demás. Entonces, bueno, fueron apoyados en todo momento en la calle, pues con el modo piquete, por el grupo Propresos, que estuvieron en Tirso, que estuvieron en la Secretaría General, que estuvieron en las puertas de las prisiones donde estaban ellos, en el tocata.info, en el tocata y fuga hablábamos todo lo que podíamos de ellos, en el tocata.info también, pero en principio nadie nos hacía mucho caso, ¿no? Algún preso más se sumó, en concreto José Ángel Martins Mendoza, Peque, que había formado y seguía formando, aunque solo quedaba él, como miembro de Colapso, colectivo anarquista de presos sociales. Hay que decir que, por ejemplo, Xavi ya participó en la lucha contra el CIES, ¿no? Por ejemplo, que hay gente que... Y así como el Peque, que también participó en la campaña Cárcel Igual Tortura, etcétera. Él se sumó, pero con reservas, ¿no? Y también los del Tocata y los de Propresos, pues les hicimos a los compañeros unas críticas, porque nos parecía que esto de Asprela, pues digamos que era muy vertical. Se tomaban muchas decisiones previas al inicio de la lucha, porque ellos eran tres o cuatro y ya decían un calendario de luchas, unos estatutos, decidían lo de las siglas. Hubo un debate y entonces nació la actual propuesta de lucha, ¿no? Se quedó la cosa, se quitaron las siglas, se quedó la cosa en una tabla reivindicativa que se defendía con un día, dos o tres de ayunos al mes, y que se proponía para una especie de asamblea entre todos los presos que quisieran participar. Claro, para eso ya era necesario que los mensajes de esta gente pues se movieran dentro, ¿eh? Porque claro, la gente dentro pues está muy aislada, muy atomizada con esto de las macrocárceles, el régimen especial y la dispersión, los traslados, pues tienen la gente por ahí dispersa, precisamente, ¿no? Entonces era necesario que la gente de la calle, pues de alguna manera, se encargara de difundir, tanto dentro como fuera, los mensajes de esa gente. Y ahí, digamos, que empezó esta etapa, que, bueno, consistía en eso. Eso le llamábamos, rescatamos una expresión de la lucha contra el CIES, el espacio de lucha, ¿no? Que era, pues, ese de todo lo que dicen todos les llega a todos, ¿no? Los que participan, ¿no? Y bueno, pues esto duró todo el 2016, bueno, todo 2016 no, a partir del verano, junio, mayo, junio, julio del 2016, que empezó lo de la propuesta, todo el resto de 2016, todo 2017, bueno, lo que hicieron esta gente, ya habían empezado a hacerlo en tiempos de Asprela, pues si los de la calle no se solidarizaban con ellos se solidarizaban con la calle. Entonces hicieron huelgas de hambre colectivas en apoyo de NAIS contra Impunidad, que tenían un juicio por hacer scratches, o en apoyo de los tres de Lleida, que tenían un juicio pues por apoyar a un preso en un juicio por una contradenuncia. Les acusaron a ellos, les pedían 2 años y pico, les condenaron. Ellos hicieron huelgas de hambre apoyando esto antes todavía de la propuesta, y después de la propuesta continuaron, porque lo de NAIS, hubo varios juicios, continuaron haciendo huelgas de hambre, luego hicieron huelgas de hambre, por ejemplo, contra la dispersión. No sé qué, entonces nace ese rollo de un rollo de que ellas mismas se autocritican a ellas mismas y se castigan con el rollo de he abandonado a mi familia, ¿no? Para nosotras, bueno, así como castigos ejemplares que también lleva a la cárcel de Zuera, exactamente con el módulo Respeto, hace poco hubo una serie de problemas en el módulo y instituciones penitenciarias, el director decidió castigar a todas las mujeres, no les dejó economato durante unos días, limitar todos los servicios. Entonces esto muestra mucho, ¿no?, la sociedad de castigo en la que vivimos, ¿no?, en la sociedad de cómo está acostumbrado. Hubo una serie de quejas hasta esa práctica de por qué se aplicó este castigo colectivo a todas las mujeres, y una de las respuestas que de cierta manera se pudo tener o se pudo observar era que están en un módulo de respeto y por lo tanto ellas han firmado que cualquier norma de respeto puede ser castigada de cualquier forma. Entonces es un poco, ¿no?, pues eso, ¿no?, que constantemente el castigo hace que ellas estén
que no se puedan hablar, o sea, que no puedan hablar más con más libertad y que estén ahí un poco en esta historia del chivo expiatorio entre ellas mismas, ¿no? Un problema que influye tanto a hombres como mujeres también, que vemos en la situación cuando vamos a hablar con ellas, es cómo las tratan, ¿no? El rollo tener que pedir permiso para mear, tener que pedir permiso para esto, tener que ir a la fila, son consecuencias que luego a la hora de hablar con ellas también influyen un poco en la relación, ¿no? De cómo ellas se encuentran, cómo los derechos, que el mayor derecho, que es la libertad, no se está teniendo, pues cómo influye, ¿no? Aparte, todas estas cosas de cómo el mismo sistema penitenciario trata a las propias presas para que ellas mismas no sean personas, ¿no? Hay una frase que nos gusta mucho decir, que para nosotras las presas, nuestra camiseta, por detrás es presas igual a personas, ¿no? Creemos que hay que hacer mucho hincapié tanto fuera como dentro, porque ellas también se olvidan de que son personas y que tienen derechos, ¿no? Por toda esta estigmatización que estamos contando y estamos hablando. No voy a hablar más como Rebeca. Y una de las cosas que hacemos como Campa es darle palabra a las presas con las que comunicamos. Entonces, de vez en cuando sacamos frases que ellas nos comunican en las cartas y que habla un poco de la situación del día a día en fuera, ¿no? Entonces, os voy a leer directamente lo que vamos publicando, son unas cuantas que han dicho y os cuento. Suciedad por todos los sitios, cucarachas, rata. Esto es increíble. Problemas en el taller mixto de yoga, solución, expulsar a las mujeres del taller. Las citologías no nos las hace un ginecólogo, sino el médico de cabecera. La comida es escasa, insípida y nula, lo que hace que gastemos, si lo tenemos, dinero en el economato. No me dan suplementos alimenticios estando embarazada. La mayoría de las presas tomamos medicación forzada. Trabajo 8 horas, cotizo 4 y cobro menos de 200 euros. Muchas presas estamos sin diagnosticar, por lo tanto sin apoyo personalizado de profesionales. Hace 6 meses me tocaba revisión oncológica y aún estoy esperando. Pues bueno, eso es un poco la situación, ¿no? O sea, ya han dicho antes que la cárcel es muerte, es tal, sí, es, ya, pero aparte de todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Hay como muchas irregularidades, muchas, no sé, o sea, muchas cosas que no han funcionado bien ni funcionarán, ¿no? Porque hay una gran vulneración de los derechos de estas personas y en este caso de las mujeres, ¿no? Bueno, es que tampoco ya no me voy a estirar más, creo que ya está, ¿no? Vale, bueno, que esta semana la directa publicaba el cas de Lewis Alfaro Raca, de 29 anys, que el 30 de novembre de 2017 es va penjar a la cel·la número 208 en règim d'aïllament a Brian-Sú. La família s'ha quedat immersa en un mar de dubtes i preguntes que des del centre penitenciari no han contestat. I de fet, el seu director, Joan Carles Navarro, està citat a declarar per aquest cas. De nou, els impactes psicològics dels departaments especials de règim tancat, DERT, es posen en evidència, tal com han denunciat diverses organitzacions de drets humans. El de Lewis és un dels 8 suïcidis que, segons la Direcció General de Serveis Penitenciaris, es van registrar a les presons catalanes durant 2017. Aleshores, bueno, tant Rebeca com Fernando han estat parlant, no, de les situacions dels presos, de maltractaments, aïllament, dispersió, mala qualitat de l'assistència mèdica, indefensió jurídica. Aleshores, en la pràctica, Iñaki, si es pots contar una mica com es vulneren els drets fonamentals. Bueno, muchas gracias por la invitación y por volver aquí a la Modelo. Lo digo porque estuvimos la semana pasada también presentando precisamente los datos de la Coordinadora de Prevención de la Tortura, que ahora algo voy a mencionar. Y nuevamente es una muy rara sensación volver aquí adentro de la cárcel. Yo la última vez que estuve aquí trabajando, bueno, visitando gente, fue por un suicidio de un chico que se tiró de la segunda planta de la cuarta galería, un chico argentino. Y no había vuelto hasta que ahora se ha reabierto esto para estos usos. Así que verdaderamente estar aquí adentro es una mezcla muy extraña de muchas cosas. Es como una muy rara alegría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con todas las dudas que supone estar utilizando esto también para lo que lo utilizamos. En todo caso, creo que conviene empezar recordando con un poco de memoria
eso, ¿dónde estamos? Un lugar de muerte, de lucha, de resistencia, que hoy en día pretende convertirse en un lugar de memoria, ya veremos, porque se pierde muy rápido, pero en todo caso aquí estamos en el día de hoy intentando construirla. Yo les hablo no en nombre, digamos, como miembro en realidad, de este Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos, que es un centro de investigación de la Universidad de Barcelona, donde creamos esta herramienta, el SIRECOBI, como sistema, es unas siglas que quiere decir Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional. Es el primer registro público que se ha creado en España, de ámbito catalán por ahora, para que cualquiera que tenga noticias de alguien maltratado en situación de privación de libertad o en una represión, digamos, en la calle por parte de la policía, lo comunique muy rápidamente. Pueden buscarlo eso en internet, lo digo como algo para proponer algo concreto. Esto se terminó de que sea una charla de café. Si alguien realmente tiene noticias de que algo así sucede y no lo comunica y no lo denuncia, pues se queda sin hacerlo, porque hoy en día esto es posible realmente que se haga dentro de las limitaciones que tenemos, y es un sistema pensado para la protección de la víctima a través de una comunicación nacional e internacional de los casos que tenemos, para que se presione a las autoridades para que den explicaciones nacionales e internacionales de esto. Mencionar, como nos habíamos puesto de acuerdo con la organización de esta jornada, mencionar datos y datos numéricos es siempre un tema un poco odioso en cuanto a que los datos visibilizan determinadas cosas, pero lo que no está en los datos parecería no existir, y por lo tanto lo digo también con esta precaución de que es un arma de doble filo. En el último informe de la coordinadora, no solo en el ámbito carcelario, sino en general de privación de libertad, que presentamos aquí hace una semana, registramos la totalidad de 1.014 casos de torturas y malos tratos a lo largo del Estado español, que se distribuyen en las distintas privaciones de libertad. No me voy a extender ahora, para eso está colgado en la página web de la coordinadora, si alguien lo quiere ver, pero es de toda la historia. De hace 14 años que hacemos este informe, porque es el único banco de datos que existe sobre la tortura en España. Eso es un dato importante de conocer. España es un país, no es el único, pero sí que es dentro del Estado español, se incumple sistemáticamente una recomendación internacional de las Naciones Unidas que obliga a que el Estado, a través de su Ministerio tanto de Justicia como de Interior, publique un banco de datos sobre la tortura. Pese a esta recomendación internacional, España lo incumple sistemáticamente, es una manera de invisibilizar o de decir que no existe este fenómeno, y la coordinadora, que somos una cuarentena aproximadamente de organizaciones muy variopintas de todo el Estado, llevamos adelante, como digo, el informe anual desde hace 14 años, este informe que hasta la fecha acumula exactamente 9.785 casos de torturas y malos tratos, que son evidentemente la punta simplemente visible de un fenómeno muchísimo más extendido, que por innumerables razones, que sería muy largo, si luego quieren lo comentamos, sabemos que existen pero que no se denuncian o no llegan sencillamente a conocimiento nuestro, y por lo tanto también con esa salvedad hay que tomar, digamos, los datos numéricos que les estoy mencionando. A nivel de Cataluña, nosotros desde el SIRECOBI registramos en el año pasado, por ejemplo, una totalidad de 142 casos en las cárceles, exclusivamente ahora sí sistema penitenciario catalán, de malos tratos y de torturas de personas que han podido denunciarlo. Siempre también es muy odiosa para mí, viniendo del derecho, tengo esa suerte y esa desgracia de venir de donde vengo, que es del mundo del derecho, la verdad que tiene bastante... muy poco de lo cual sentirse orgulloso en este sentido. Esta diferenciación es una diferenciación jurídica, quiero decir, entre la tortura, los malos tratos y la violencia institucional, como si el dolor se pudiera graduar legalmente por las consecuencias legales de la pena, quiero decir, que lleva aparejada. Es una distinción muy, muy odiosa en realidad, pero que así está legalmente establecida y en ese registro así lo llevamos.
Yo destacaría, para no extenderme, como quedamos con los organizadores, tres problemáticas especialmente graves, un poco a golpe de titular, porque no hay tiempo. Cada una de ellas nos llevaría días, en realidad, de tratamiento, que en estos momentos, en estos dos informes que estoy intentando combinarles en esta presentación, el informe de la Coordinadora contra la Tortura de ámbito estatal y el trabajo que desde el CIRECOVI a nivel de prisiones catalanas llevamos adelante, que estamos, por cierto, por presentar un informe que lo acabaremos, no sé, pasado el verano ya lo presentaremos. Tres problemáticas fundamentales, entre muchas otras, sé que me puedo dejar, pero que nos preocupan muy, muy precisamente por la gravedad de las mismas, por la antigüedad y porque parece que en 35 años, al menos que nos dedicamos a estas cosas, no hayamos avanzado prácticamente ni un milímetro, y que son las siguientes. La primera es toda la problemática del aislamiento penitenciario como modalidad de vida, cuya abolición drástica solicitamos. Se pretendió con muy poco éxito, la verdad, la Constitución, aunque se celebró y llegó a conclusiones en el mandato legislativo pasado de Cataluña, se creó por primera vez lo que se denomina un grupo de trabajo sobre la llamada penitenciaria Cataluña, sobre los módulos del DERT, los departamentos especiales de régimen tancat, donde por primera vez se logró que declararan tres presos ante los diputados y diputadas. Fue la primera vez que ante el Parlamento de Cataluña se pudo escuchar el testimonio directo de tres personas golpeadas en Puig de las Basas, en Figueras, en Lleida y en Brians 2, pero todos ellos provenientes del mismo agujero negro que es el DERT de Brians 1, donde se han contabilizado todos estos suicidios que antes mencionaba. Pedimos que declarara este señor que ha sido nombrado antes, no sé por quién, Juan Carlos Navarro, el entonces director de la prisión de Brians 1, quien nos acusó a todos nosotros y concretamente a mí, con nombre y apellido, presentando una denuncia por la difamación del sistema penitenciario catalán, acusándonos de la invención de torturas y denuncias falsas a cambio de unos supuestos beneficios económicos, o no sé, un disparate semejante que no llevó a ningún lado, pero que marca verdaderamente el punto no solo de la negación, sino incluso de la criminalización de los propios defensores de este tipo de situaciones, y que hoy en día lo han sacado de Brians 1, pero hoy en día es el jefe de un módulo psiquiátrico de otra prisión. Lo han trasladado sin ningún tipo de sanción disciplinaria de nada. Eso del aislamiento penitenciario acabó como acabó, con unas conclusiones de los grupos políticos y la nuestra como coordinadora pidiendo la abolición, sin más pena ni gloria, francamente. Luego vino todo lo que pasó políticamente, la disolución del Parlamento y todo el lío político conocido, y ahí, en fin, ahí quedó de manera testimonial, pero bueno, contentos, si es que alguna alegría hay en esto, de haber podido llevarlo y sobre todo que los presos que quisieron declarar pudieran ahí hacerlo. El segundo tema que me atrevería hoy a mencionar, que tal vez sea uno de los más graves en este sentido, es la gravísima desatención de la salud tanto física como la salud psíquica, que hoy en día en las visitas, hacemos visitas todas las semanas en las cárceles, no solo catalanas, nosotros. La situación verdaderamente de deterioro de la salud de las personas que vamos encontrando es verdaderamente, verdaderamente alarmante. Aquí hay alguna compañera que está por aquí sentada que puede dar muy cabal testimonio de situaciones absolutamente dramáticas que estamos viviendo. Te agradezco mucho, Constance, una vez más, que estés aquí sentada con nosotros, pese a todo lo que está pasando en el caso vuestro. Y que verdaderamente es algo que clama al cielo constatar la gravísima desatención que en este sentido seguimos detectando. Y la tercera, que también constituye un gran fracaso personal, al menos también para mí como profesor de una facultad de Derecho que soy, y que verdaderamente tengo que reconocer el profundo fracaso en este sentido, es la enorme situación de indefensión jurídica que las personas presas, sobre todo aquellas que están condenadas por sentencia firme en la fase de ejecución penal, digamos, los penados y penadas, siguen tras más de tres décadas de estar pidiendo que puedan contar con abogados y abogadas que les defiendan en los incidentes propios, digamos, de la ejecución penal, los mal llamados beneficios penitenciarios, permisos de salida, régimen disciplinario, refundiciones de condenas, bueno, todo lo que son las incidencias de la vida
de una persona presa durante el cumplimiento, la inmensa, en más del 90% de las personas, no tienen abogado ni abogada defensor. Y un preso necesita un abogado porque pide mal las cosas, tramita las cosas mal, llegan mal a los juzgados de vigilancia penitenciaria, las cosas se deniegan porque evidentemente no pueden ser ni tienen que ser profesionales del derecho, aunque muchas veces saben más que unos cuantos que les visitan. No sirve para nada, o para muy poco, va, para no ser tan tremendista, sino dirán el Servicio de Orientación Jurídico Penitenciaria, que se ha creado en España, que visita presos, pero que no tramita, queda en el mero asesoramiento u orientación, y tenemos que seguir constatando que pese a tanto mundo que hoy en día hay, a diferencia de hace décadas, de los llamados movimientos sociales y toda esta historia, sí, seguimos constatando la inexistencia entre colectivos de apoyo a presos y demás, de que no contamos con abogados y abogadas, no hay verdaderamente de dónde sacarlos para que puedan realmente defender a las personas que están solas, están completamente solas y por lo tanto no pueden llevar a cabo una defensa oficial en este sentido. Y bueno, yo reconozco que es bastante triste trabajando en una facultad de Derecho donde se supone que somos una fábrica de abogados año tras año y de constantemente de decir esto, el rotundo fracaso que la verdad vamos teniendo porque los abogados están preocupados por otro tipo de cosas que dan otros dineros y pese a estar siempre hablando de este tipo de cuestiones, no conseguimos, la verdad, la creación de estos equipos. Lo digo así por si hay gente que se pueda sentir interpelada en esto, bueno, es hora, francamente, de que se acerquen a trabajar en este sentido, porque necesidades hay muchas, hay muchísimo campo para trabajar, para jóvenes que podrían aprender, incluso en el campo del derecho penitenciario, que sigue siendo el gran desconocido de toda esta historia, y en otro, y yo creo que cualquiera puede entender que la gente es algo tan fácil como así, si uno tiene una necesidad de salud, poder ir a ver un médico, y si tiene una necesidad de carácter jurídico en la cárcel, poder contar con alguien que le asesore y le tramite las cosas. Y bueno, nada más, disculpen la brevedad de todo y muchas gracias por la atención. Así como decir todo volando, ¿verdad? Es difícil, ¿eh? Comprimir, ya, sí, es difícil, ya lo sabes. Comprimir todo. Bueno, justament d'això que ens estava parlant l'Iñaki, aquí, no? De la indefensió jurídica, ara tenim amb nosaltres a Laura Delgado, que precisament ella el que fa és visitar presos i preses. Aleshores, nosaltres volíem preguntar-li que quines dificultats troben els presos per denunciar aquestes vulneracions, o sigui, quan es donen vulneracions, quines dificultats troben, i com poden denunciar, si hi ha qualsevol tipus de denunció, si una persona pues, que amb una situació de vulnerabilitat i amb pocs recursos, no? ¿Has escrito al juez de vigilancia? No. ¿A qué juez voy a escribir? Y vuelves al cabo del mes y dices, sí, escribí al juez de guardia. Digo, pero vamos a ver, no es el juez de guardia a quien te tienes que dirigir. Es decir, hay un desconocimiento absoluto en el plano de lo jurídico de cómo pueden proceder a la defensa, ¿no? Y el Estado pues no va a poner medios. Entonces, evidentemente, las únicas personas que se pueden defender en condiciones en prisión son las personas que tienen dinero, que tienen recursos para pagarse un abogado desde el momento de entrar en prisión y que pueden afrontarlo. Entonces, una vez más vemos cómo se criminaliza la pobreza, se dificulta el acceso a los beneficios, a los derechos y demás por parte de las personas que no tienen recursos y constantemente se le están imponiendo todo este tipo de trabas. No hablemos ya pues eso, ¿no?, de los extranjeros, que muchas veces ni siquiera tienen capacidad para expresarse en nuestro idioma. Sí que es verdad que ha habido intentos institucionales como los SOG que mencionaba Iñaki para intentar paliar este vacío, porque es que es una laguna evidente, ¿no?, que existe desde el año 79 que se aprueba la ley, porque es que ni siquiera tenemos un corpus normativo que nos diga a las personas que trabajamos en esto cómo hay que defenderse, ¿no? No hay un procedimiento claro en muchos de estos incidentes penitenciarios para saber a qué hay que atenerse, a qué plazos hay que atenerse, si hay 5 días para recurrir, si hay un mes, si el preso está legitimado, si necesita abogado, si no. Cada juzgado hace lo que buenamente quiere y entiende, porque es que no hay ni siquiera ley. Y bueno, no sé qué estaba diciendo, que me he ido un poco las ramas. Pero vamos, básicamente ese es el problema principal que hay en prisiones, la falta de un derecho de defensa y una desprotección absoluta en esos términos. Entonces, bueno, yo por mi parte casi que prefiero que concluya el turno y luego cuando haya debate y demás, pues mucho más enriquecedor, ¿no? O sea, que yo
breve. Qué bien. Aleshores, també hem parlat molt de persones preses, hem parlat de vulneracions, però que una persona estigui a presó i que patisca vulneracions, hi ha moltes altres persones que pateixen també, no? I són les persones que estan al seu costat, no? Familiars, amics, tota la xarxa. Aleshores, com que tenim aquí a la Gràcia, ens agradaria preguntar-li, no, que quin impacte tenen aquestes vulneracions en el seu cas com a mare, i bueno, i com s'organitza una xarxa de solidaritat i de suport mutu entre les persones que estan patint, no? Estan patint les presons, però des d'un altre punt de vista, no? Bona tarda. Aviam, jo voldria començar. El meu fill, l'Eduard Larata, va morir a Brians 2 el 18 d'octubre del 2016. Com que estem parlant tant de la salut a les presons, m'agradaria llegir-vos l'últim informe del psiquiatre del cas que portava el meu fill just una setmana abans de que l'empresonessin, no? Això és un informe del doctor Bordas de les Germanes Hospitalàries de Sant Boi. L'informe diu: el malalt estava realitzant un tractament en el nostre servei i estava inclòs en el programa de manteniment amb la metadona fins que fou empresonat. El pacient pateix una psicopatologia extremadament complexa i greu. Presenta un trastorn de la personalitat que es mouria dins de les coordenades del clúster B. És a dir, impulsivitat extrema, autocontrol gairebé nul, l'habilitat emocional remarcable, baixa tolerància a la frustració i trets antisocials. Aquesta patologia determina, entre d'altres coses, que sigui molt vulnerable psicològicament envers qualsevol substància psicoactiva i que hagi desenvolupat, conseqüentment, una politoxicomania severa. Heroïna, cocaïna, alcohol, sedants, amb nombroses dificultats per assolir i mantenir l'abstinència. Diu, bueno, a part de trastorn bipolar que tenia diagnosticat i que evidentment el cas se li controlava i se li pautava medicació psiquiàtrica. Diu el psiquiatre també, seria fonamental doncs que tingués actualment una atenció psiquiàtrica especialitzada i adequada a la gravetat extrema de la seva psicopatologia dual. Una setmana després de que es fes aquest informe, en el que evidentment el psiquiatre ens aconsellava, bueno, deia que era una entrada a la presó seria molt perjudicial per l'Eduard, bueno, va ser empresonat. Va ser l'última vegada que el van empresonar, que va estar a Brians 2, que és on va morir. El meu fill era politoxicòman, i per a sortir-se de les substàncies a les que tenia addicció, evidentment, delinquia. Per la nostra sort, mai fer mal a ningú, no portava navalles, no portava armes, però sí robava en els bars o en els supermercats ampolles d'alcohol que després venia en altres bars. La primera vegada que va entrar a presó va entrar a Lledoners. Crec que va ser un any. La segona va estar aquí a la Model en preventiu fins que va sortir el judici i va sortir absolt, i la tercera va ser a Brians 2, que va ser l'última, no? Que allà va entrar el 30 de gener i va sortir mort el 18 d'octubre. Bueno, resulta que, bueno, el patiment que té una família quan el fill està empresonat s'ha de viure, no? Perquè el teu fill et truca, el teu fill t'explica, t'escriu i res de bo, no? Res de bo. Tot són putades, tot són amenaces, tot són pallisses, tot són tancaments al DEC, en aïllament. Me recordo que una vegada estava en aïllament i
El meu fill tenia molta dificultat per respirar perquè havia esnifat molta cocaïna i al mateix temps tenia una depressió, bueno, des de sempre, m'imagino, i tenia dificultats a l'hora de respirar degut a l'ansietat que li provocava les seves malalties, no? Llavors estava tancat amb aïllament